Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a Lleida, a todos los que se han desplazado de otras ciudades de Cataluña y del conjunto de España. Excelentísimo señor Joan Clos, un plaer rebre'l aquí y que, además, pronunciï la conferencia inaugural. Gracias. Y me permitirán, en primer lugar, saludar a continuación a los miembros de la mesa, la señora Marina Canals, conocida de todos los que formamos parte de la Red Española Ciudades Educadoras. Antes, cuando preparábamos, decíamos que la presidencia de esta red va moviéndose entre las distintas ciudades, pero hay una ciudad constante, denominador común, que es Barcelona, que es donde de alguna manera se inicia, y les agradezco a toda la estructura del Ayuntamiento de Barcelona el que aporten además la capacidad organizativa para sacar adelante con las iniciativas de la Red Estatal de Ciudades Educadoras y también de la Red Internacional. El señor Miguel Ángel Cullerés, director de los Servicios Territoriales de Educación en Lleida, gracias por estar aquí. Y el señor Miguel Ángel Esomba, que es el comisionado de Educación de Barcelona, insisto, ciudad que aporta permanentemente a nuestra red. Paso la palabra, en primer lugar, a la señora Marina Canals, secretaria de la AICE. Cuando quieras. Muchas gracias. Ilustrísimo señor Ángel Ros, señor Miquel Ángel Cullell, director de los Servicios Territoriales de la Generalitat de Cataluña, señor Miquel Ángel Esomba, comisionado de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona y presidente delegado de la AICE, amigos, amigas, todos, sed muy bienvenidos. Es para mí un placer inaugurar este 13º encuentro de ciudades educadoras en la ciudad de Lleida. Este encuentro es la culminación de 2 años intensos de trabajo en los que Lleida ha estado liderando la coordinación de esta red estatal. Las redes territoriales son muy importantes en el movimiento internacional, puesto que nos permiten profundizar en temas y superar retos que compartimos ciudades de territorios próximos, sin barreras de idioma. Nos ofrece un doble circuito de trabajo, además del circuito internacional. Hemos preparado con mucha ilusión un programa que nos permitirá reflexionar, nos permitirá intercambiar, conocer buenas prácticas, poner en valor el trabajo de las redes territoriales que han estado funcionando, perdón, redes temáticas que han estado funcionando durante estos 2 años. Tendremos ocasión también de tener estos intercambios informales que nos permiten que estos encuentros den fruto antes, durante y sobre todo después de nuestro encuentro. Pensamos que los encuentros presenciales no pueden ser sustituidos por las nuevas tecnologías de la comunicación, puesto que nos ayudan a forjar lazos de amistad y después seguir intercambiando desde nuestras respectivas ciudades. Os animo a aprovechar estos 2 días intensos a comunicaros entre vosotros, a hacernos llegar vuestras inquietudes para poder seguir creciendo como movimiento, fortaleciéndonos y avanzando. La Carta de Ciudades Educadoras es nuestra hoja de ruta, compartimos todos nuestros ayuntamientos. El título de este encuentro nos anima a que esta construcción de ciudad para la que trabajamos sea una construcción compartida. Os animo, pues, a seguir trabajando en esta línea, a seguir intercambiando, y os agradezco mucho vuestra presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Marina Canals, y tiene la palabra el señor Miquel Ángel Cullerés, director de los Servicios Territoriales de Educación. Quan vulguis. Molt bon dia a tothom. Egunon eta ongi etorri, bon dia e benvido, buenos días y bienvenidos. Bon giorno e benvinguts. Bon dia e benvinguts, actuo en nombre de la consellera d'Ensenyament, que és la que invitaron a l'organització, y el secretario general me ha traspasado la representación del Departamento de Enseñamiento. Consellera que, por razones obvias, pues no ha podido asistir a este acto. Saludar a los miembros de la mesa y agradecer, evidentemente, la invitación en un ámbito
que ahora se me planteaba como un oxímoron. Ciudades educadoras, en principio, todas las ciudades per se tendrían que ser educadoras, ¿no? Pero el hecho de tener una carta de las ciudades educadoras y una red estatal e internacional, doncs, pues, implica un compromiso decidido per les entitats municipals, per part del Departament d'Ensenyament. Les entitats municipals no solo se circunscriben en el ámbito estrictamente local de ciudades, porque nuestra relación también la entendemos en sentido amplio con el conjunto de administración local, que en Cataluña es los consells comarcals, y también entiendo como el resto del Estado con las diputaciones. Por lo tanto, me permiten ampliar un poco el ámbito de administración local. Pero estamos en el ámbito de ciudades educadoras, en un ya entrado al siglo XXI, en que tenemos que poner una mirada muy centrada en el alumno, en el niño o la niña, como eje de todas nuestras políticas. El departamento, a partir de nuestra ley de educación del 2009, que recuerdo se aprobó por amplia mayoría del Parlamento de Cataluña, incluso con la oposición, nos ha dado un marco que nos ha permitido evolucionar en el objetivo de que pretendemos todos de la educación, pasando de un modelo más regulatorio, más restrictivo, a más abierto, más liberal, más basado no tanto en el control, sino en la evaluación de responsabilidades, asunción de responsabilidades, y en el sentido estricto que nos compete en estos dos días, una colaboración mucho más estrecha con las familias, la otra, digamos, componente, la otra pata del trípode, y con la administración local. Con la administración local, y si nos centramos estrictamente en la ciudad de Lleida, evidentemente el departamento y el ayuntamiento tienen la responsabilidad de la planificación escolar para hacer una oferta suficiente de calidad. Y en esto estamos en las que llamamos la taula mixta de planificación, que actuamos de manera correspondiente a partir de unos ejes muy claros y que nos enorgullece de decir, no solo en Lleida y Lleida Territorio, sino en Cataluña, que creemos que lo hacemos, bueno, un poco bien, ¿no? Porque estamos reduciendo los índices de absentismo escolar prematuro en las etapas obligatorias. También reducimos con apuestas conjuntas de creación de itinerarios compartidos de postobligatoria para alumnos que superan o no superan esta secundaria obligatoria en el objetivo decidido de continuidad educativa. Por lo tanto, también reducimos los índices de absentismo prematuro, de desescolarización, como digo, y también otro hecho importante, que es la superación del índice de graduados en secundaria obligatoria. Estos macroíndices nos complacen, evidentemente no nos permiten bajar la guardia, porque los retos son muchos. En Lleida, como en el resto de Cataluña, tenemos una realidad ya hace años que tenemos que afrontar, que la vivimos como administración pública, como una oportunidad, pero que es toda la gran inmigración que desde hace 12, 15 años tenemos en Cataluña, también en Lleida. Esto lo hemos visto a la administración educativa como un reto, una oportunidad. Creemos que con el sistema educativo catalán lo afrontamos de manera bastante correcta, a partir de, como digo, aprovechar las oportunidades que nos ofrecen esta nueva incorporación de alumnos de otros países, de muchos países. Tenemos escuelas con 10, 15, 20, 30 nacionalidades, no es exclusivo de Lleida, también en otras ciudades de Cataluña, en Barcelona, por ejemplo, que nos combinan a un reto educativo para apostar por un modelo convivencial, como es el que hemos hecho, evidentemente, desde los años 80, con la asunción de las competencias de educación. Estos son los retos que tenemos encima de la mesa como administración pública. Repito, trabajamos de manera franca, cordial, con respeto mutuo, con lealtad, y creo que esta es
Es la apreciación que desde la Administración, ya son años que personalmente trabajamos con esta ciudad, puede entender una razón obvia, que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, evidentemente nos prima el objetivo de la mejora de la educación, del éxito escolar, entendido no solo como la apuesta decidida por la excelencia, sino que para que todos los alumnos, todos los ciudadanos, no los futuros, los actuales, los que tienen un año, los que tienen tres años, así se lo reconocimos, bueno, se lo reconoció la Universidad de Lleida, otorgando al doctor Francisco Tonucci el premio honoris causa de la UdL hace un par de años. Por lo tanto, en este sentido, agradecer la colaboración de la Administración local, de las administraciones en general, por esta estrategia común de el binomio éxito escolar, y excelencia. Y por último, para acabar, yo ahora os hago un pequeño ruego, ¿no? Como responsables o políticos o educativos, se dicen muchas cosas del sistema educativo catalán, se dicen muchas incorrecciones, se dicen muchas inapreciaciones, muchas falsedades directamente. Nosotros apostamos por un sistema integral de la educación en que entendemos al alumno desde una forma global, desde la local, mirando hacia el mundo, pasando por su ciudad más inmediata, los pequeños pueblos que tenemos a centenares en Cataluña, mirando la realidad más próxima, mirando las ciudades entendidas no en estricto senso, sino ciudad-región, Lleida, Barcelona, mirando el Estado, Europa y el mundo. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo haremos. Este es el compromiso de la Administración Pública catalana, la actual, la que hubo y la que hay. Pero, por favor, no digamos falsedades. Aquí no está prohibido la lengua castellana en nuestras escuelas. Es más, tenemos unos resultados educativos específicamente en la lengua. Saben ustedes que es un eje troncal de nuestro sistema educativo, en que cumplimos la ley. Todos nuestros alumnos salen con unas competencias más que óptimas en el conocimiento, en las pruebas de sexto, en las pruebas de cuarto, en las pruebas de selectividad, en las pruebas PISA. Salen que incluso, y con perdón, con mejores índices que en algunas comunidades autónomas, el conocimiento de la lengua castellana. Por lo tanto, y esto es objetivo, cuando hay algunos responsables políticos que alegremente dicen que aquí está prohibido el castellano o la lengua española en las centros educativos, pues esto como mínimo es incorrecto, porque los datos objetivos y objetivables, no de la propia Administración catalana, sino los que tenemos a nuestra disposición, están diciendo esto. Y para acabar, también nos enorgullece que nuestro sistema, por primera vez en los índices de PISA de hace tres años ya, en el 2015, ya superó los 500 puntos en los ámbitos que se daron. Por lo tanto, creemos que como mínimo nos merecemos este, no de reconocimiento, sino un poco de respeto por los profesionales. Y no, acabo, no por la Administración Pública de Cataluña, sino por las decenas de miles de profesionales, maestros, maestras y profesores que cada día, hoy, ahora, están dando sus clases y impartiendo sus lecciones. Gracias y que tengan una buena jornada. Moltes gràcies, muchas gracias, Miquel Àngel. Efectivamente, compartimos el trabajo en la planificación de la educación y soy de los que piensan que la colaboración entre administraciones es fundamental para el servicio al ciudadano y en el ámbito educativo. Así hemos trabajado muchos, muchos años. Y tiene la palabra el señor Miquel Àngel Esomba, comisionat de Educación de Barcelona. Cuando quieras. Egunon, bon dia. Buenos días, muy buen día, excelentísimo alcalde Ros, señor Cullerés, señora Canals,
Senyores i senyors, una salutació cordial de la presidenta de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, que doncs, no ha pogut venir i amb molta il·lusió i entusiasme els vol saludar. 25 anys de història de les ciutats educadores és un recorrido que nos permite ja fer una parada tècnica en el camino y dirigir nuestra mirada a una cierta evaluación de los logros y ver cuáles son los retos de futuro. Los 25 años siempre son una cifra mágica que permiten un ejercicio de tal naturaleza. Los logros del movimiento de las ciudades educadoras yo creo que son tangibles y no merecen explicación. Quizás lo que merece nuestra atención y estos dos días en Lleida puede ser una buena oportunidad para ello, es que dediquemos un tiempo de reflexión a ver cuál debe ser el sentido de las ciudades educadoras y todo el movimiento subyacente para los próximos 25 años. Sinceramente, soy de los que creo que las ciudades educadoras no solo han tenido pasado y tienen presente, sino que tienen y deben tener un futuro prometedor. Porque realmente los retos que tenemos delante nuestro en relación al hecho educativo y a las dinámicas educativas en las ciudades son de tal alcance, de tal magnitud, que o bien lo hacemos desde las ciudades que nos sentimos educadoras, todas, algunas con más consciencia, como las que formamos parte de este movimiento, o va a ser francamente difícil conseguir los retos que, como digo, se nos plantean ya hoy mismo encima de la mesa. Básicamente, creo que el movimiento de ciudades educadoras, en primer lugar, debe contribuir a fortalecer el municipalismo educativo. Venimos de una tradición de nacimiento y de expansión de los sistemas educativos entendidos como escolares, en la cual lo educativo se dirigía desde un ámbito competencial estrictamente de carácter estatal. Es así como se han desarrollado los sistemas educativos, más o menos centralizados, pero todos con este factor y denominador común de entender una educación global, homogeneizadora, homogeneizada para el común de las distintas generaciones de un Estado, que conforman la población de un Estado. Cierto es que los Estados todavía siguen teniendo competencias y las seguirán teniendo en educación, y que la voluntad de estos Estados es seguir entendiendo la educación como palanca de cambio, transformación y mejora social. Buena prueba de ello, por ejemplo, es la declaración de Incheon, que ya en 2015 renovó el compromiso de la educación para todos en Dakar en 2000 y que situó en el desarrollo del cuarto objetivo de los objetivos del desarrollo del milenio en el horizonte 2030 un reto ambicioso de entender la educación para todos y todas en un sentido inclusivo. Por lo tanto, seguiremos contando con los Estados para el refuerzo y el apoyo de la educación en nuestras ciudades. Pero somos y seremos las ciudades las que tendremos la responsabilidad de traducir y declinar dichas propuestas en nuestros entornos, que vendrán cada vez más caracterizados por la diversidad. La diversidad desde los Estados se hace difícil de gestionar. Desde las ciudades sabemos que es nuestro pan de cada día. Serán las ciudades donde se declinará y traducirá la apuesta tecnológica por la conexión y el desarrollo de las tecnologías, ya del aprendizaje y el conocimiento, para poder acceder a los aprendizajes y a una educación de calidad. Será en las ciudades donde las iniciativas ciudadanas de promoción democrática de los procesos educativos tendrán lugar. En el ámbito de lo concreto, en el ámbito de lo común, las ciudades como lugar emblemático,
como espacio privilegiado de municipalismo educativo que realmente puede conseguir dar respuesta a las necesidades de hoy día y del futuro inmediato. Pero también creo sinceramente que las ciudades serán protagonistas principales de los retos educativos de inmediato, porque serán el espacio donde se repensarán y se traducirán los distintos aspectos y las distintas dimensiones que tienen que ver con el derecho a la educación. Un derecho a la educación que viene legitimado normativamente, pero que se ha visto claramente desbordado por todas partes, por todo lo que ha sucedido precisamente en la sociedad, en nuestras ciudades, durante los últimos 25 años. El derecho a la educación normativo se nos ha quedado estrecho, bajito y, si me lo permiten, bastante adelgazado. No es bueno para nuestras ciudades que eso sea así. Y es por eso que debemos soñar y también debemos invertir esfuerzos importantes en que, si bien normativamente todavía ese derecho está en proceso de repensarse, repensar la ciudad, lema de estas jornadas, deberá también significar repensar cómo el derecho a la educación se ejerce en estas ciudades. Pero en el mientras tanto, seremos las ciudades las que, con fuerza y determinación, asumiremos los proyectos y los programas que harán posible que las necesidades educativas de hacer más amplio, de hacer más alto y de hacer más largo el derecho a la educación pueda ser una realidad. Más amplio porque de una vez por todas se acabó el cuento de identificar educación con escolarización. La educación, ya lo sabemos, en las ciudades educadoras es un ADN que traspasa, penetra, impregna a todas y todos los actores educativos. Por eso, las ciudades educadoras tenemos una responsabilidad indelegable para ayudar a nuestras poblaciones, a las ciudadanas y los ciudadanos de nuestros municipios, a entender que hoy día debemos entender la educación desde esta perspectiva. Nuestras ciudades educadoras también tienen que ser un espacio en el cual dar a entender que la educación tiene que ser mucho más larga, que la educación ya es a lo largo de toda la vida, que ya no podemos hablar del 3.12, 3.16 o del 0.18, no. En las ciudades educadoras del siglo XXI tenemos, y lo sabemos, y por eso hacemos esta gran contribución, que hablar del 0.99. A los de 100 ya les haremos un programa específico. Y también es responsabilidad de nuestras ciudades educadoras clamar y pedir responsabilidades y seguir exigiendo que la educación sea más digna. Depende de nosotras y nosotros. Sabemos que no solo de nosotras y nosotros. Venimos de una época de recortes en educación, en todas partes, en el Estado español, en Cataluña, que han sido sangrantes, que nos han hecho mucho daño al mundo de la educación. Y las ciudades hemos estado ahí, haciendo un papel sustitutorio para que la dignidad de la educación que merecen nuestras ciudadanas y ciudadanos no se viese menoscabada, no se viese mermada. Y que ese 4,4% de inversión educativa en España o 2,89% de inversión en Cataluña no fuese escandalosamente una herida profunda en los programas y proyectos educativos que se merecen y tienen derecho nuestras ciudadanas y ciudadanos. Por lo tanto, ahí hemos estado y seguiremos estando, dignificando la educación desde el movimiento de las ciudades educadoras y pidiendo una vez más que la inversión educativa esté a la altura de las circunstancias.
Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos también muchos años para hacerlo. Pero en cualquier caso, realmente sería el deseo de la presidencia de esta asociación de que en Lleida 2018 fuese el punto de arranque de este repensar la ciudad, repensar el derecho a la educación, municipalizar la educación, para que durante los próximos 25 años las ciudades educadoras sean, como han sido siempre, motor de cambio, transformación educativa y de acceder a una vida mejor para todas y para todos, sin excepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Esomba por su intervención. Gracias por situar el papel de las ciudades en el mundo de la educación. Gracias para situar a nuestro niño, niña, jóvenes en la ciudad y en esa ciudad desarrollar de esa visión integral todo su proceso educativo. Se lo decía al principio, les doy la bienvenida a nuestra ciudad. Deseo que estos dos días se sientan, además de cómodos en los debates, en las intervenciones que tendremos y, como el señor Esomba nos explicaba ahora, demos un salto adelante a partir de esta asamblea en el papel de las ciudades educadoras y que demos aquí este salto. Deseo, además, que se encuentren a gusto en la ciudad. Les hemos preparado un día característico de Lleida, lo hemos preparado para que lo conozcan, un día de niebla, un día de boira, que decimos nosotros. Por la noche estaremos en la Seu Vella, en la antigua catedral del 1200 que está aspirando a ser reconocida Patrimonio Mundial UNESCO. La catedral, con niebla o sin niebla, es encantadora, y sin niebla y frío Lleida no podría producir la fruta por la que somos conocidos. Los árboles necesitan un periodo largo de reposo y la niebla y el frío justamente nos aportan esto. Aportan además una visión romántica de la ciudad. Sí, para los lleidatans, cuando tenemos un mes seguido de niebla, necesitamos salir y ir a Barcelona, Tarragona, Gerona, ver y ver el mar, pero cuando no tenemos niebla nos falta algo y hemos querido que a ustedes no les falte. Y de verdad, y os quiero agradecer el trabajo de estos dos años en los cuales nos disteis el honor de coordinar las tareas de la Red Española de Ciudades Educadoras. Gracias a todos los que habéis participado en los distintos grupos, en las distintas acciones que se han desarrollado. Hemos intentado modestamente dar un cierto salto cualitativo que, sin duda, a partir de mañana, la ciudad que salga mañana elegida en la Asamblea, seguro que impulsará todavía más. Pero yo les quiero agradecer los debates, las mesas redondas, las aportaciones que desde distintas ciudades y en distintas comisiones se han hecho y que ha permitido escribir siete monografías que tienen ya ustedes, pero en las cuales se han trabajado temas tan importantes como el absentismo y el abandono escolar, profundizar en estas políticas de prevención. Una monografía sobre el acompañamiento a familias en la construcción de una ciudad educadora, absolutamente ligado con lo que ahora mismo el señor Esomba nos explicaba. Una monografía sobre ciudad educadora y patrimonio como valor identitario de las ciudades. Un modelo de impulso de la formación profesional desde el mundo local. Es un tema que con el director de los Servicios Territoriales de Enseñamiento hablamos mucho de la FP y creo que es común a todo el país el impulso que se le está dando desde las ciudades. Creo que también es fundamental.
se han escrito esta monografía sobre el impulso desde el mundo local a la formación profesional, la formación artística para la cohesión social y el aprendizaje, servicio como instrumento de cohesión social. Hemos intentado durante estos dos años trabajar estos y otros temas, fundamentalmente con el esfuerzo de los distintos municipios, de las distintas ciudades que han querido trabajarlos y que ha dado lugar a este conocimiento en forma de monografías que se ha publicado. Ha sido un honor verdaderamente en estos dos años poder liderar desde nuestra ciudad, desde los servicios de educación, en este caso del ayuntamiento y trabajando juntos con los de la Generalitat, el concepto de ciudad educadora. Quiero también públicamente agradecer a la teniente de alcalde de educación, a la directora de servicios y a todo su equipo el trabajo que han desarrollado durante estos dos años. Los ayuntamientos, y lo decía en la intervención anterior, el responsable de educación en la ciudad de Barcelona, los ayuntamientos hemos cubierto una función también de suplencia en periodos difíciles como el que creo que estamos superando, en los cuales educación, servicios sociales, atención en definitiva al ciudadano han sido una responsabilidad en muchos casos sin competencia, pero sintiéndonos responsables de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos. Creo que en estos años hemos ido consolidando el papel de las ciudades, de los gobiernos locales, en un ámbito tan importante como son las escuelas bressol, la educación en el periodo 0-3 años, también en las enseñanzas artísticas, también en algo tan importante como la enseñanza, la educación para los niños, niñas, que ahí tenemos muchas maneras de decirlo, antes lo hablábamos con Marina, los niños que llevan la llave de casa colgada en el cuello porque tendrán que abrir ellos casa, pero también a veces me gusta decir, me sabe mal decir, los niños que cuando llegan a casa nadie les va a preguntar qué han hecho en la escuela, por descontado nadie va a compartir conocimientos con ellos. Estas escuelas de 5 a 8 de la tarde son en la mayoría de los casos municipales. En Lleida tenemos 11 de estas escuelas y 18 escuelas de 0 a 3 años, sin competencias, pero sintiéndonos responsables de la educación. También, evidentemente, la educación desde un punto de vista integral a través del tiempo libre, a través del juego, a través de la acción social, la educación a lo largo de la vida. En todos estos y otros temas los ayuntamientos estamos dedicándonos y hemos ido conquistando, en el mejor sentido de la palabra, conquistar nuestro papel en la educación. Acabo. Antes, Miquel Àngel Cullerés citaba a un buen amigo de Lleida, el profesor Tonucci, nos visita regularmente, al menos una vez al año nos visita. Él, entre otras muchas cosas, dice: los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, entre los 0 y los 6 años de edad. De ahí la importancia del juego en estas edades y el permitirles explorar en libertad, dice Francesco Tonucci, a quien dedicamos en su momento una de las escuelas de Lleida, y él nos honró cediendo su nombre a una escuela de primaria de nuestra ciudad. El profesor James Heckman, premio Nobel de Economía, por su contribución al estudio del impacto de la educación en la economía de los países, dice algo tan sencillo como: es más rentable invertir en párvulos que en bolsa.
la frase nos puede, obviamente es provocadora, sin ninguna duda. Él formaliza cuál es el impacto de las inversiones en educación sobre el crecimiento de los países, y evidentemente este crecimiento hay que darle una dimensión cuantitativa, pero otra más importante, cualitativa, en términos de cohesión social y de humanismo en estos países. Gracias a todos los que durante estos dos años han hecho posible el funcionamiento de la Red Española de Ciudades Educadoras. Gracias a la estructura que hay detrás, a la estructura mundial que claramente se lidera desde Barcelona, y gracias a cada uno de los municipios que, sin competencias pero con responsabilidad y con voluntad de servicio, estáis haciendo de la educación uno de los elementos fundamentales de las políticas locales, obviamente en colaboración con las demás administraciones, con los demás gobiernos. Gracias, y os deseo a todos una feliz estancia en Lleida y una excelente asamblea de la red estatal. Gracias.